Hola amigos, ¿cómo están? Estoy súper contenta de poder compartir con todos ustedes los conocimientos que tengo acerca de los short sales, las famosas ventas cortas que en este momento están en el mercado y hay un abundante inventario de ellas. ¿Cuándo usted, como dueño de casa, puede saber que es el mejor momento para optar por la opción de una venta corta o de un short sale? Bueno, yo creo que esa es una pregunta y una respuesta muy individual. Usted tiene varias opciones, no solamente la venta corta. Existen otras opciones como modificaciones. Usualmente los dueños de casa buscan una modificación cuando ya buscan un short sale, una venta corta, cuando ya han sido denegados para una modificación varias veces. Personalmente creo que el sueño americano de todos nosotros los hispanos es luchar por nuestros hogares, quedarnos con nuestros hogares. Nos merecemos tener nuestros hogares. Es muy difícil para un dueño de casa tener que entregar la casa al banco o tener que vender su casa donde están todo su esfuerzo, su trabajo y sus ilusiones. Siempre le recomiendo a todos mis amigos, a todos mis clientes, que antes de optar por una venta corta, traten muchos recursos que hay para poder modificar. Abogados, tienen muchas opciones por medio del gobierno y muchas agencias que le pueden ayudar. Si ya han ido a todas esas oficinas, han tratado todos esos recursos, o están sin trabajo, o saben realmente que no pueden quedarse con la casa, o muchos dueños de casa no les interesa quedarse con casas que valen 150 mil dólares y el banco les da una modificación en el cual la casa, el valor de la casa o el préstamo les dejan a 300 mil dólares, entonces deciden hacer una venta corta. La venta corta no tiene consecuencias extremas, al contrario, le ayuda para poder recuperar después de cerrar esa casa, de cerrar el proceso, a tener un mejor crédito y a poder a volver a comprar una casa después de 3 años de haber cerrado en la propiedad del momento. Antes de enlistar su propiedad para poder comenzar el proceso de la venta corta, es muy importante que todos sepamos que dentro del proceso de venta corta, el único que puede aprobar que el vendedor reciba dinero en efectivo o dinero en la mesa por esa venta es el banco que está aprobando la venta corta, o sea, el banco que tiene la hipoteca de este dueño de casa. Amigos, para concluir, quiero dejarles saber que todo proceso es diferente. El hecho de que tengan el mismo banco que algún amigo o algún primo, algún vecino que tuvo que atravesar esta situación, no quiere decir que la resolución va a ser la misma. Los bancos que mandan hipotecas no siempre son los dueños del préstamo. Ustedes cuentan con un banco, un serviciador y el dueño de la nota. En este proceso hay diferentes opciones, hay diferentes programas en el cual ustedes tienen que poder presentar toda la documentación necesaria y después de negociar el proceso de la venta corta, saber cuál va a ser la aprobación que van a poder recibir hasta llegar a la mesa. Para poder conversar acerca de esto un poco más personalizado, siempre pueden contactarme al 631-704-7080. Mucha suerte en tomar la decisión correcta para ustedes y su familia. Soy Vanessa González de Exit Realty Achieve.